A la Mari. Siete días después del terremoto, el Madrid jugando en la Condomina, previamente estuvo en Lorca con toda su plantilla y su presidente Florentino Pérez a la cabeza, y ese partido con la Condomina llena, una recaudación de 600.000 euros que se hicieron, que fueron a la mesa solidaria que era para los primeros con el caos que teníamos y tal, eso vino, vamos, fue una bendición, no hay palabras para ni habrá para poder agradecer el Madrid lo que hice por Lorca. Tengo un grupo de gente, mi directiva y todos los que me acompañan, que han trabajado mucho para que entre todos podamos tener el salón que tenemos aquí. Y como bien dice el presidente de la comunidad autónoma, el alcalde de Lorca, es un acto que se merece su presencia. 60 años y un homenaje que le estamos haciendo al Real Madrid por el terremoto cuando estuvo aquí también. Hermanos peñistas, familia, somos familia. Muchos abrazos para todos. Lorca, estamos para acogeros con los brazos abiertos cuando sea oportuno y nada, y hacer familia y hacer madridismo, que es lo que nos dedicamos las peñas y a la Madrid. Estamos celebrando el 60 aniversario de la Peña Madridista Ciudad del Sol y desde aquí queremos mandar un beso muy fuerte a todas las mujeres madridistas del mundo. ¡A la Madrid hasta el final! En este 60 aniversario de la Peña Madridista de Lorca, desde aquí un saludo y a la Madrid. De la Peña Madridista de Pulpí quiero felicitar a la Peña Madridista de Lorca por su 60 aniversario. A la Madrid. La Peña Madridista la décima Agustín Herrerín, queremos felicitar a la Peña de Lorca por su 60 aniversario. A la Madrid hasta el final. De la Peña Madridista de Lorquí, felicitarle por este 60 aniversario. A la Madrid. ¡Hasta el final, siempre! Desde la Peña Madridista Orgullo de Pliego, todo nuestro corazón para el 60 aniversario de la Peña Lorca. Muchísimas felicidades por vuestro 60 aniversario. Un saludo, campeón. Y felicidades a ti y a toda tu peña. Es un orgullo porque además esta peña, la de Lorca, es la más antigua de la región de Murcia y una de las más antiguas de España. 60 años cumple hoy. La Peña Madridista de Lorca se ha convertido en una institución social y cultural, en una institución que siempre está cuando se le necesita, incluso para temas solidarios que tanta falta nos ha hecho en Lorca. Valores de la competitividad, del respeto, pero también de la deportividad. Y son valores que tienen que impregnarse en la sociedad. Por lo tanto, transmitir los valores que representa el Real Madrid en la región de Murcia es algo con lo que estoy de acuerdo y con lo que además apoyo. Bueno, pues el mensaje es de enhorabuena, por supuesto, por estos 60 años haciendo más Lorca, más región de Murcia y mejor España. Agradecimiento por lo que hacen, por estar siempre que los hemos necesitado. Agradecimiento por llevar esos valores, como digo, por ser una institución, una de las más antiguas de Lorca, que con su trabajo, con su cariño, con su compromiso, con el día a día, aportan a que esta sea una sociedad mejor. ¡A la Madrid y nada más! ¡Viva la Peña Ciudad del Sol! ¡A la Madrid y al final! Sí, es un orgullo porque la Peña Madridista de Lorca es un emblema, ¿no? Y yo, como madridista que soy y criado por una de las personas más madridistas que conozco, que es mi padre, viendo al Madrid desde crío, para mí es un orgullo, ¿no? Y los reconocimientos que se van a dar a madridistas como Torregrosa, que es prácticamente una leyenda, ¿no?, en el madridismo lorquino, un verdadero orgullo. Bueno, las peñas son absolutamente fundamentales, ¿no? Sobre todo porque dinamizan mucho el deporte y la afición en los municipios. Es una ciudad que es un referente futbolístico. Hemos tenido un equipo en segunda A durante una temporada, también en otras temporadas a punto de ascender, y hay una gran afición al fútbol. Bueno, que yo quiero que esta peña cumpla los 120 años. Hemos cumplido 60, vamos a por los 120 y a la Madrid. No me cuesta decirlo, soy madridista. ¡A la Madrid! Madridista de Aljucer, una tarde inolvidable. Voy a Madridista Rayo Blanco de Abanilla,
Encantado con la Peña de Lorca Ciudad del Sol en su aniversario. A la Madrid, muchas gracias a la Madrid. Cariño de la Peña Madridista de Cartagena hasta esta peña. Y felicitamos muy efusivamente a esta peña que ya cumple 60 años y tiene que ser una de las más antiguas de España. A la Madrid. Desde la Peña Madridista de Novelda, felicitación a la Peña de Lorca en su 60 aniversario. A la Madrid. Somos la Peña de Puerto Lumbreras. Queremos darle la enhorabuena a la Peña Madridista de Ciudad del Sol. Juan, un saludo y gracias por tu esfuerzo. A la Madrid. Peña Madridista de María, y felicitar a la Peña de Ciudad del Sol por su 60 aniversario. Y nada más. Desde Pacheco, con mucho amor, con mucho cariño, nuestra felicitación al 60 aniversario de la Peña Ciudad del Sol de Lorca. ¡A la Madrid! ¡Viva tú, Juan! La Peña Madridista Santa Merana, damos la enhorabuena a la Peña Madridista Ciudad del Sol por su 60 aniversario. ¡A la Madrid! Hemos tenido, yo soy el séptimo presidente, hasta el año pasado que yo entré, seis presidentes, 60 años. Gente muy comprometida, gente muy identificada con el Real Madrid, mucho sentimiento madridista en Lorca, pero de verdad arraigado, y ganas de defender esos colores aquí en esta ciudad. Eso es lo que ha permitido en todos los presidentes que ha habido con sus juntas directivas, que la Peña Madridista tenga 60 años ininterrumpido, nunca cerrado ni nunca está cerrada. Sobre todo eso, sobre todo el sentimiento madridista que hay en esta ciudad. Años ya de peña, que no son pocos, no son pocos aguantar tanto tiempo aquí, no, ninguna peña lo ha aguantado. Es que el Madrid es el Madrid, arrastra mucho. Cuando lo vi en televisión, siendo un niño, porque a mis padres no les gustaba el fútbol ni nada de eso, y nadie me lo ha dicho, que eso ha salido de mí, ha nacido de mí. Bueno, mi mejor recuerdo, yo era un crío, por la época de Gento, Amancio, cuando las Copas de Europa, era un crío, aquellas Copas de Europa de antes. Tengo muy buenos recuerdos entonces. La décima. Saludarles desde la sala de juntas del Estadio Santiago Bernabéu, detrás de mí, las 13 Copas de Europa de las que tan orgullosos nos sentimos todos los madridistas. Quiero enviar un cariñoso saludo al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, al alcalde de Lorca y a todas las autoridades que están asistiendo a este acto tan significativo para todos nosotros. Y a vosotros, los grandes protagonistas de esta noche, los miembros de la Peña Madridista Ciudad del Sol. Querido Juan, su presidente, muchas felicidades por este 60 aniversario. Es un honor para el Real Madrid contar con seguidores tan fieles como vosotros. El Real Madrid es tan prestigioso y admirado en el mundo gracias al apoyo de cientos de millones de aficionados que, como vosotros, se identifican con nuestro club y nuestros valores. Sois nuestra razón de ser y nuestra misión es que os sintáis orgullosos de pertenecer al Real Madrid. En nombre del club, muchísimas gracias por estos 60 años de fidelidad y de pasión. Estas 13 Copas de Europa son también vuestras. Un
fuerte abrazo para todos. Yo me acuerdo ahora mismo estoy acordándome de cuando yo era niño, y entonces también yo tengo mi edad. Entonces no es como ahora los niños, que tenían las camisetas, tenían las equipaciones, y me acuerdo que en una camiseta de estas blancas abanderado, mi madre me compraba el escudo y me lo pusía del Madrid, y hacíamos un equipo de fútbol. Ese es el recuerdo que tengo yo ahora mismo madridista, y tengo muchos recuerdos. Pero ahora mismo el que se me viene a la cabeza es ese. Hombre, me quedo con el recuerdo, el 50 aniversario, fue también una fiesta, el medio siglo, que eso es una cosa también especial, 60 años, 40 años más, pero bueno, el medio siglo, siempre, parece que la efeméride, y fue la verdad también un estilo a lo que estamos viendo ahora. El recuerdo que tengo de la peña en el terremoto, cuando entré a la peña y vimos todo destrozado. Ese recuerdo que tengo más de la peña. Y al mismo tiempo, a los 4 meses, como estaba todo arreglado, con el esfuerzo de todos, hicimos para adelante y aquí estamos. Pero ese impacto que tuvimos en el 2011 nos marcó a todos, no a los peñistas, no a los orquinos. Pero bueno, yo recuerdo de ver la peña toda destrozada, toda, y luego empezar a luchar cada uno con lo que teníamos personal. Y decir, la sede tiene que estar, de los 4 meses está todo solucionado. Para mí es un recuerdo muy grande, de verdad, de la peña. Como todos los años subimos, este año estaremos allí gustosamente con nuestro humilde cantera que tenemos de niño, y sobre todo por ellos, por la experiencia que ellos viven, que eso sí que se les queda a ellos como recuerdo para toda la vida. Nosotros tenemos una escuela de fútbol con 150 niños, luego tenemos 12 equipos federados en todas las categorías. También hay ahí un sentimiento, niños, padres, los equipos de los niños, los padres son como familia también. Hay una unión, o sea, pero más unión y más madridismo, al fin y al cabo. Que vengan detrás empujando a los jóvenes y de eso luego algunos pueden crearse directivos, que están al frente de todo esto, pero por lo menos hay donde coger, porque ahí, gracias a Dios, tenemos cantera. A la Madrid, nada más, la parte que ya, otra frase. Que recordemos todos, mis amigos peñistas, que el Madrid, por mucho que diga, no es historia. El Madrid es la historia. Y a la Madrid.